soy yo, Luis Flame, de nuevo. Así es. En otro review, por supuesto, de Star Wars y también del Despertar de la Fuerza. Y no solo eso, sino que es sobre uno de los sets nuevos de Micro Machines. Que, oh, cielos, no manchen. Vamos a ver, ¿cuándo fue la última vez que Micro Machines hizo algo de Star Wars? Creo que fue en el episodio 1. Bastante frustrante, pero wow. Oh. Wow, amigos, ¿quién no recuerda a los Micro Machines que empezaron con esto de Star Wars en los 90s? Y eran escenarios geniales, fantásticos. Wow, wow, wow. Para los que son un poco más pequeños, les contaré. Micro Machines, que de hecho lo manejaba Galoob, empezaba con el relanzamiento de Star Wars en el 94. Empezó a sacar también pequeños mundos y escenarios de la trilogía original, ¿no? Entonces había hecho... Sacaba sets de pequeños de vehículos, sacaba, por ejemplo, las cabezas. Como esta. Por dentro... Son mundos, es el escenario, es la... El bar de Mos Eisley, y aparte era el hangar donde escapaban el Halcón Milenario con Luke, Obi, Han y Chewie. Entonces sacaban esto, sacaban lo otro. Del 94 al 99 sacaron un montón de cosas, y después en el 99 y 2001, 99 al 2002 sacaron sets del episodio 1, pero eran igual de grandiosos. O sea, wow, otro show. Y por fin ahora salió, pero ahora con la marca de Hasbro, los Micro Machines. ¿Llegarán aquí? No lo sé, no los he visto en ninguna tienda. Esto lo compré aparte en una tienda por mi trabajo. Pero por ejemplo, que ustedes los encuentren en tiendas departamentales o supermercados, no, la verdad, yo no lo he visto. Y es muy mal, porque todo el mundo debería tener más Hot Wheels. Digo, Hot Wheels. Micro Machines. Wow, me encanta, ¿saben? Micro Machines fue parte de mis juguetes de niño. No, Micro Machines, de hecho, ya tiene un rato. Ya tenía como, creo que en los 80s, que empezó a sacar los pequeños vehículos Micro Machines. Pistas, talleres, bla, 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 bla. Entonces, Hot Wheels, Micro Machines, eran parte de mi infancia. Y después, cuando el lanzamiento de la trilogía original en el 94 y 95, pues empezó a sacar los sets. Y fue así como, oh, wow, me encanta. ¡Wow! Amigos, amigas, ¿qué tal si me acompañan y vemos lo que nos ofrece esta pequeña cajita? Porque este es, de hecho, el crucero de la Primera Orden. El Star Destroyer de la Primera Orden, donde viaja General Hux, Kylo Ren, las TIE Fighters, y es donde escapa, por ejemplo, Poe Dameron y Finn. Muy bien, vamos a ver si son tan geniales como los de antes. Y vamos a tener una pequeña comparación. ¿Ok? ¿Me acompañan? Pero, amigos, amigas, ¿qué tal si antes de comenzar con el review sobre este set de Micro Machines, me acompañan a los saludos? Vamos a saludar a unos cuantos amigos en este video. Por ejemplo, saludemos a Matt Woba, un gran, gran amigo también de años en YouTube, que también él tiene su canal. Se los recomiendo, son muy geniales, es fantástico. Este amigo es de Estados Unidos. Y Matt, Greg, dude, thanks so much for your big, big support. And keep collecting, dude, you have a great channel. Wow. Por supuesto, también al buen Rubén SW. Carnal, wow, tu canal es lo máximo y veo que está creciendo y creciendo. Y tienes muchos fans. Es genial. Yo me considero uno de tus fans. Sigue así y recuerda,
ten mucha precaución. En este mundo del YouTube siempre habrán haters que te van a odiar simplemente de a gratis, así que solamente no les hagas caso, también a los dobles caras, tú continúa como vas, lo haces genial, eres fantástico, muy bien. A Mr. Armando Wayne, por supuesto que también. Amigo, muchas gracias por todos estos años, tu gran, gran paciencia, tu gran apoyo y tu gran amistad. Eres lo máximo y tu colección también es fantástica. Muy bien. El Coleccionator. Nunca faltan los comentarios del buen Coleccionator y su gran vibra, carnal. Muchísimas gracias, estoy totalmente agradecido contigo. Y wow, sigue coleccionando, amigo. A Diego Lego, por supuesto también. Grandes saludos, amigo. Muchísimas gracias por tu gran apoyo y espero que los próximos videos también te sigan gustando. A Leo 56930. Carnal, muchísimas gracias, por supuesto. Ahí va tu saludo. Gracias por tu gran apoyo. A Michelle B, este amigo viene de Chile. Amigo, muchísimas gracias por estar siguiéndonos y millones de gracias también por que te agraden los videos. Eres lo máximo, tú también. Muchísimas gracias. A Nicolás Juárez, por supuesto. Allá te va otro saludo, amigo. Muchas gracias. Y continúa viéndonos aquí. José Méndez, por supuesto. Gran saludo, amigo. También para ti. Oh, teléfono. Y por último, pero no menos importante, Jorge Padilla Villegas. Carnal, muchísimas gracias por tu gran apoyo, eres lo máximo. Aparte de tu gran participación en el Star Wars Flame Club, al igual que todos y todas nuestros amigos que están en el grupo, muchísimas gracias de todo corazón. Y ahora continuemos. Oh cielos, ¿alguien puede contestar? Ahora continuemos con el review del set de Micro Machines. No one will stand in our way. I will finish what you started. Oh, sí, amigos. El Resurgent. O su nombre de pila, el Finalizer. ¿Qué tal si antes de ver un poco el, por ejemplo, el review de este set de Micro Machines acerca del Finalizer, ¿qué tal un poco de la historia de la Primera Orden? ¿Qué pasa con la Primera Orden? Wow, la Primera Orden. Bueno, digamos que, por ejemplo, con la retirada del Imperio Galáctico en las regiones desconocidas después de su derrota en la batalla de Jakku y la firma de la Concordancia Galáctica, el estado sucesor conocido como la Primera Orden subiría al poder. Finalmente, se ordenaría la construcción de los destructores estelares clase Resurgent y este es el Finalizer. ¡Wow! Estos eran construidos secretamente en los astilleros que estaban al borde de la galaxia y toda la serie considerada del modelo era en base a los destructores estelares de del Imperio Galáctico. Tiene demasiadas mejoras, tiene mucha artillería. Digamos que el tamaño del Finalizer y los destructores estelares clase Resurgent es, digamos, dentro de longitud entre los destructores estelares comunes y el ejecutor, la nave de Darth Vader. Así es, amigos. ¡Wow! Entonces este es como el tamaño medio entre esos dos. Y está... Me encanta el diseño, es muy innovador. Muy genial, muy genial. Pero bueno, esto es un poco de la historia del Finalizer y de los destructores estelares. Y de cómo la Primera Orden surgió después de las cenizas del Imperio Galáctico. Ahora, el review. ¿Qué tal esto? ¡Oh, wow! ¿Eh?
¿Qué pasa al abrir esto? Bueno, es el hangar de, de hecho, Finalizer. Grandioso, grandioso. ¿Con qué cuenta este set de Micro Machines? La TIE Fighter, la Special Forces, la X-Wing de Poe Dameron, la figura de nuestro amigo el Buen Finn. Me cae demasiado bien Finn, me encanta Finn. Y por supuesto, el terrible Kylo Ren. ¡Wow! Pero ya está aquí. Ya está armado, ya van los vehículos donde tienen que ir. La X-Wing. Las TIE Fighters. Bueno, solo viene una, hay que comprar las otras por separado. Sí, eso siempre pasa con Micro Machines. Ahí está acomodado Kylo Ren y Finn. ¿Cómo no poner la marcha imperial cuando que la nave dentro de la historia de Star Wars está inspirada en las cenizas del Imperio Galáctico? Muy bien, muy bien. Como pueden ver, amigos, el set de hecho ya con las naves puestas, abiertos, sí se ve muy bien. No lo puedo negar, se ve de hecho muy, muy genial. Aunque sí tiene unas pequeñas fallas. Por ejemplo, a lo que había llegado, por ejemplo, Micro Machines en episodio 1, que ya eran sets de hecho más grandes y más completos. Dicho, habían hasta vehículos electrónicos de Micro Machines. Después de eso, ya no hubo más. Y el regreso no es tan triunfal como uno podría esperarse siendo fan de, desde los 90s, ¿no? Que, bueno, uno consume esa clase de juguetes. Es muy parecido a los sets de los 90s, de hecho. Del 94, 95, al 90 y, del 95, de hecho, al 98. Son sets, este set es en peculiar muy retro. El plástico, también por ejemplo de los vehículos, es un poco más delgado, no está tan, tan grandioso como los anteriores. De hecho, los vehículos anteriores eran de plástico rígido, más las TIE Fighters. Tal vez sea porque cambiaron a que las alas sean así, porque sí, llegaba un punto en el que sí eran muy quebradizas. Ok, podría ser por ahí. Pero esas serían las únicas fallas. Fuera de eso, no le veo ningún pero. Bueno, no, sí, esperen. No he visto ninguna de estas a la venta en tiendas comerciales en México. No lo sé por qué. Según yo, Micro Machines tenía un gran mercado aquí, con todos los sets de casi 5 años, 6 años. Y después de eso, la pregunta es ¿por qué? Y la otra pregunta es, ¿tardarán o vendrán? Yo creo que sí, pero tal vez hasta a mediados de este año. Yo lo espero porque creo que todo el mundo debería tener estos nuevos sets de Micro Machines y poderlos, por supuesto, obtener a un precio justo. Pero, wow. Muy bien, muy bien. La parte trasera también me gusta mucho, lo que es el pasillo. Y eso que podría tal vez ser la silla de Kylo Ren o... No, sí, ¿verdad? El supremo, el líder supremo no estaba en el Finalizer ni estaba en la Death Star. En la Starkiller Base. Ok, entonces tal vez sí sea la silla de Kylo Ren. Pero, wow. Amigos, amigas, por favor, compartan, comenten qué piensan con esto de el regreso de Micro Machines ahora en episodio 7. ¿Les gusta este set? ¿Han visto los otros? ¿No les gustan? ¿Les gustan más los clásicos? Por favor, todos bienvenidos en la parte de abajo. Muchas gracias por mirar. Y sigan coleccionando y sobre todo tengan paciencia
Yo estoy seguro que estas cosas sí van a llegar aquí a México. No las paguen de más. Yo sé lo que les digo. Muy bien. ¡Nos vemos!